y vuelvo cuando quiero. ¿Viste eso? Arturo, la voy a el Willy por acá, la Ceci por acá, pero cambiamos tono. ¿Qué pasó ahora? Lo tenemos ahí. Tenemos, querida People, hoy día viene una gran animadora de nosotros. Sí. ¿Podemos adelantar quién es nuestra super animadora? Podemos adelantar que viene nuestra super animadora del reality. Palabra de honor, Carla Consta, que está en vivo y en directo hasta ahora, junto a Gallina. Mira. Así es, amigos, sí, estamos listos, preparados, resguardando con la máxima seguridad otorgada en este canal al personaje que está dentro de esta caja. Hoy quiero decirles que en directo y en exclusiva para ustedes vamos a confirmar a la o el primer participante valiente que se atreve a estar en Palabra de Honor. Palabra de Honor dentro de esa caja, rodeada por Carla Consta. Y por seguridad. Supuesto está Gallina, vamos a volver. Seguridad. Ahí está. Sí, nuestra misión es cuidar la caja. Seguridad. ¡Al suelo! ¡Arriba! ¡Al suelo! ¡Protejan la caja! Ahí está. ¡Vedetos! ¡Vedetos! Hoy alguna pista. No, todavía no hay pista. Había solteras, matrimonios. No. Le vamos a decir que en instantes vuelve Carla Consta. Atención. Porque adentro está él o la participante de Palabra. Sí, pero tenemos la participante que nos va a sorprender, o el participante, porque si me van a decir los que yo me sé. No, no sabemos. Ahora dicen, Pamela, que te vas a sorprender de manera extrema. Te quiero decir. Ya sé por dónde va entonces. No sé. Que sí. Ya participante con problema, o la ¿sí? participante que va a venir hoy día, si no es alguien de nivel, ¿qué hace? Mal. ¿Qué haces tú? Lo sacamos al tiro. No, te he pedido. Primer eliminado. Despedido. Vamos a hacer algo. Es más, esa caja yo creo que tiene que de alguna forma entrar al estudio, hay que decirlo. En vivo y en directo, ¿sí? Se puede. Va, la ayudamos y la traemos. Sí, obvio. Pero Carla, ¿por qué agarra tanto la caja como que fuera Dilla? Que se puede mover. Oye, saludémonos a ella, ¿no? Carla, vamos a saludar primero a los auspiciadores para que tú nos digas el primer participante del nuevo reality de este canal. El canal de los reality. Pero primero tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Por favor. Adentro de esa caja está él o la participante, la primera o el primero que vamos a confirmar en vivo y en directo. Pausa comercial y ya se confirma. Nuevo integrante de Palabra de Honor. Claramente no es el escenario que le sienta más cómodo, pero así es la vida. Tonka Tomisic fue citada a declarar en la fiscalía, esto en el contexto del caso Audius, el mismo que hace unos días dejó en prisión preventiva a Luis Hermosilla. La razón detrás de la citación, su nombre aparece en algunos chats intercambiados entre el abogado y Leonardo Villalobos. Patricio Mejías, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, hizo consultas a la abogada sobre Diamond S.P.A., empresa de la ex Bienvenidos. Específicamente fue en la audiencia de formalización que el fiscal Miguel Ángel Orellana reveló mensajes donde Luis Hermosilla le escribe a la abogada con las siglas TT en referencia a las iniciales de la animadora. Definitivamente su vida ya no es la misma de antes, pero vamos a lo que nos importa. Y veamos cómo Tonka parte en televisión y dónde brillaba como nadie. Mire estas imágenes que son de 1995. Tonka fue elegida Miss Mundo Chile y representó a nuestro país en el evento Miss Mundo realizado aquel año en Sudáfrica. Este hito le abrió las puertas de la fama y la televisión la tentó. En 2001 comenzó como comentarista de moda en la mañana del 13 y fue invitada al estelar en Lunes sin Falta a principios de los 2000. Estás estudiando diseño gráfico, sí. Tengo entendido. ¿En qué área profesional te gustaría desempeñarte? Mira, me gustaría trabajar en cine, producción de cine. Me gusta eso mucho. Es que el campo de laboral es muy amplio. Puedes trabajar en revistas, en periódicos, en televisión. Tonka Tomisic comenzaba a aparecer en la televisión de la mano de su carrera como modelo. Y llegó su momento, pues su éxito como animadora se inició en la señal estatal junto al recordado Felipe Camiroaga. Y desde ahí comenzó a tener grandes oportunidades en el mundo de la pantalla chica. Nadie dudaba de su talento y su belleza robaba las miradas de todos y todas. En 2004, y producto del pre y postnatal de Karen Dockenbailer, Tonka la reemplaza en el matinal de TVN para luego quedarse como su animadora titular durante 6 años. Aquí vivió de todo, se rió, se emocionó y no estuvo exenta de las polémicas por un conflicto que hizo historia. Tonka Tomisic y Raquel Argandoña habrían tenido una feroz discusión hace 13 años.
Esto cuando ambas eran parte del matinal Buenos Días a Todos. La primera era conductora y la segunda destacaba como opinóloga. Por supuesto que sí, si tuvimos un encuentro, Raquel tiene un carácter fuerte, pero yo también tengo un carácter fuerte. Entonces, como dos mujeres de una familia se encuentran en un momento y se están tratando de animar las asperezas. Lo que acusa o lo que se acusa en ese momento es que a raíz de una nota en las últimas noticias, Raquel se estaría arrogando la posibilidad de animar ella el matinal o de estar por encima de Tonka. Algo que no le habría parecido, algo que efectivamente Tonka encontró que era absolutamente desubicado y por eso la enfrentó en una discusión que dicen que fue subiendo de tono, donde efectivamente nunca se le había visto a Tonka con ese nivel de molestia. Tonka deslumbraba en televisión y su paso dejaba una estela de éxito que ya se lo quisiera cualquier figura. Es por esto que en 2010 llega a Canal 13. En su primer año, en esta vuelta al 13, sobresale como animadora de proyectos estelares como El Hormiguero y Tonka Tanka, por ejemplo. Su simpatía, su sonrisa, su figura, incluso la forma de hablar de cualquier tema, de la vida de cualquiera, la hacía una persona muy, digamos, querida directamente con el público. En el 2011, Tonka vuelve a los matinales, ahora en Canal 13, junto a otro de sus grandes compañeros, Martín Cárcamo. Mire estas imágenes, así dio inicio a su participación en Bienvenidos. Muy agitado, con mucha energía, mucha fuerza también. Muy contentos de que salga ya la luz el trabajo de meses. Bien, ahora a jugar, ¿no? A jugar con todo. ¡Bienvenido! En Bienvenidos, Tonka mostró lo mejor de sí. Fueron años de mucho éxito y se permitía hacer de todo. Ella es Harley Quinn, la supervillana de Escuadrón Suicida. Por esos años, Tonka ya estaba en pareja con Paribet. Sí, como lo escucha el mismo personaje que la tiene actualmente en un escenario judicialmente complejo por el caso Relojes. Recordemos que ambos se conocieron en el 2002 y no fue hasta 12 años después que contrajeron matrimonio. Y la verdad es que me voy a casar. Es más, cuando salga este video, yo ya estaré casada. Es decirles que estoy súper contenta, que tengo y puedo compartir mi vida con un hombre maravilloso y me siento súper privilegiada y muy contenta también de poder compartir con ustedes en primera persona algo que me está pasando. Yo creo que una de las cosas que más nos impactó a nosotros en el Bienvenidos fue la portada de la revista Cosas con Tonka Tomicic vestida de novia. Nos enteramos así que Tonka se iba a casar y después de la celebración, yo fui de los afortunados, debo agradecer eso, que me tocó ir a la celebración en Chile de la unión de Paribet y Tonka, cuando el amor era tal, cuando el amor era efectivamente lo que sostenía a esa pareja. Ahora usted me dirá, ¿por qué no vamos a temas más amables y que solo hablan del talento de Tonka? Sí, señora, tiene razón. Vamos a comenzar con todo el rock de los tres. Tendremos nuestra competencia folclórica y la competencia internacional. También tendremos el humor con Álvaro Salas. Es febrero del 2007 y Tonka se posa sobre el escenario más importante de Chile. Definitivamente es la animadora más popular del país. Para muchos, este fue uno de los momentos más felices de su carrera porque fue el protagonista de una gran fiesta y así lo hacía ver el público. Si hay algo que nadie puede desconocer de Tonka Tomicic, aparte de su talento, es su belleza, su glamour y su manera de impactar en cada una de las galas festivaleras por donde desfilaba. Definitivamente nadie estaba a su altura.
donde el público la quería por ser fresca y natural, que era un concepto que en ese tiempo la mayoría de las famosas de la farándula no eran. Muchas estaban asociadas a las operaciones y sin embargo Tonka era hermosa, fresca, simplemente como vino al mundo, digamos, sin ningún tipo de retoque estético, y eso la hizo muy cercana a la gente. Quiero llevarles otro gran momento de Tonka, porque tras 2 años de suspensión, la tradicional gala festivalera fue reemplazada por La Noche Cero. Es febrero del 2023 y diferentes figuras desfilaron sus mejores atuendos por la alfombra roja. Pero, ¿quién una vez más se robó la atención de todo el mundo? Pasos por la alfombra roja, yo creo que son icónicos. Una alfombra roja sin Tonka Thumbit se echa de menos. El presente de Tonka actualmente transita lejos de las luces y del glamour que nos tenía habituados. Hoy su presencia se extraña y definitivamente la queremos ver lejos de los líos judiciales. Pero eso es otra historia. Tonka Thumbit y Chay, volvemos con las imágenes de esta mañana llegando a Fiscalía Oriente. Oh, me acuerdo del pasado con bueno, esto, como que volvió la farándula así, ¿no? Heavy. Yo me acuerdo que antes era peor, había hasta radio, la radio antes no era digital, entonces iban los camarógrafos con de la radio, entonces era eso, el doble. Claro, doble. En este caso llega en auto, no se baja también, porque la fiscalía tiene otra... ¿Tiene otra entrada? Sí, tiene. No, tiene una entrada un poco más chica. Veamos las imágenes primero. Mira. Ella estaba citada a las 10 de la mañana, fue primero a buscar a su abogado, fue acompañada de 2 de sus abogados. ¿El abogado que está atrás? Sí, exactamente. Fue acompañada con 2 abogados. ¿Por qué fue acompañada con abogados? Porque la fiscalía se lo recomendaron. Uno cuando va en calidad de testigo no es necesario. No. Y con abogado, porque uno va a relatar lo que le pregunta nomás el fiscal, a responder preguntas, pero le dijeron que le recomendaban ir con abogado. No. Fue a buscar a sus abogados y llegó a eso de las 10 de la mañana. Estaba repleto, ¿qué claro. Locura. Ella fue bien amable porque no contestó, pero siempre estuvo muy pendiente de que nadie se cayera. Así como, por favor, cuidado. Porque esto todo en directo, ¿no? Sí, pues, siempre hay accidentes en estas cosas. Se caen los camarones. Es mejor hacer que, por ejemplo, que cuando uno entra siempre hay, obviamente, hay guardia y cosas así, que te guíen un poco, porque primero, para llegar, bajarse ya venía estresada de una situación que es incómoda y engorrosa para ella. Sí. Que la ha hecho obviamente salir de todo lo que es televisión y de marca un montón de cosas que no va a estar pasando mal. Que ir a la casa. Y está bien no, porque obviamente no es cualquier persona tampoco, Tonka. No es la señora que está en su casa, no es la señora NN. Hoy claro. Día obviamente sabemos quién es Tonka Thumbit. Y llegar ahí, mira, si, falta que le peguen con, no, yo no con vi la gallina el otro día que le pegó. ¿No viste la imagen en directo? No, yo no la vi en directo, pero ella sí, lo que me decía, la vi ahora directo. En la tarde. Ella estaba preocupada que la prensa, que cayera, que por favor, que no te caiga. Pero muy tranquila. Sí, muy tranquila. Su paciencia, yo estaría pero vuelta. Sí, y no va a ser más ordenado. O sea, tú le puedes decir, le puedes responder, tranquilo, a la salida voy a hablar. ¡Ah! Y igual se te van a tirar sí, encima. No hay seguridad. No debería haber seguridad, guardia. Eso digo yo. Podría haber, pero están para resguardar la seguridad del lugar, sí, no de las personas no de la que llegan a declarar. Y para la próxima, crisis, pero igual es como súper invasivo, demasiado invasivo. Sí. Pero es lo mismo que sucede en tribunales de justicia cuando hay un pasadizo enorme y a la Katy Barriga otro se le pregunta durante una cuadra y media, es lo mismo. Bueno, pero yo, por ejemplo, si fuera, yo puedo contratar un guardia para que ir, que me abra paso. Sí. Ah, yo entonces voy a contratar a alguien para... ¿Te vaya a meter en un tete? No. ¿Por qué? No, pero después de la... Cuando me encuentre con mi querella nueva que tengo hoy día. Pero tú tuviste por minutos que eran así, ¿no? Y peor, con más cámara incluso. No, peores. Antes era peor. Antes era mucho más peor la prensa. Sí. Hoy día, por ejemplo, por último, la Tonka le dice, cuidado, tranquilo. Y hay un poquito más de respeto que antes. Claro. Yo me acuerdo haber salido el tema después del reality, que me salí del reality con Carabineros. ¿Caso joyas? Fue el tema las joyas. Mira, todos andamos metidas en la misma, amiga. Las joyas, las acabamos de rostro, vamos a sacar. Y mira, aquí está, reinvención. Y cuando bajo de. Yo vivía en Colón con Américo Vespucio. Sí, yo te fui a entrevistar a este departamento, justo en la curva. En la curva. Y me acuerdo que yo llevaba a la Trini que tenía como 3 años, o 2 años y medio, no me acuerdo. Y la siento atrás con su silla y todo, y dije, ah, no, te juro que no pude entrar cuando te metí al edificio. Porque estaba, toda la pared estaba lleno de. No podía entrar, ¿no? Y habían como 30 periodistas. ¿Se escuchaba dentro del auto todo? Sí, todo, chocaban con las cuestiones. Y yo decía, te voy a atropellar.
Es imposible que estoy bajando. ¿Cómo lo hacemos? Y se me ponían encima. ¿En la época de SQP? Sí, sí. Pues ¿tú estabas metido ahí por Nacho? Sí. Tú los mandabas y Nacho. ¿La Pamela todavía no trabajaba en SQP todavía? No, no, no. No, era machismo. No, y te pegan camarazos con la cámara. No, iba con la, Por suerte la Trini no entiende nada, pero cuando andáis con hijo, ¿cómo le explico? Sí. Mamá, menos mal no entendía. Y que las joyas, ¿quién? No, mi hija, que yo le voy a comprar joyas a usted, hija, ¿qué le digo? Claro. Ahora, la Tonka, bueno, esto todo tiene que ver con que ella contrata, porque la gente dice, ¿por qué va solo en calidad de testigo? Solamente de testigo, porque ella, para defenderse en algún minuto del año 2021, contrata a Luis Hermosilla hoy. Hoy día, o sea, hubo este discurso en la Corte Suprema por caso Luis Hermosilla, hoy día en la mañana, y la mala suerte también existe. Claro. En ese minuto, los mejores abogados de la plaza. Ella, ¿no? ella contrata uno de los mejores bufetes de abogados, claro, abogados del expresidentes, o sea, con prestigio. Y ella, cuando se entera de que Paribet estaba siendo investigado, esto todavía no salía a la luz pública, que estaba siendo investigado, deciden contratar abogados para enfrentar lo que defenderse. Se venía, para defenderse con lo que podía venir, digamos, siempre pensando, yo me imagino, Tonka, que esto no iba a escalar como escaló. Sí. Contrata a Luis Hermosilla, su primer abogado, y en esa época explota precisamente el caso Reloj. Y ella habla por primera vez justamente acá, en el matinal Tu Día con la PRI y el REPE, y lo hizo de esta forma, mire. Sí. Tú en lo personal, ¿cómo estás? Bueno, estoy de varias formas, en el sentido que no hay solo una emoción o un sentimiento que está conmigo. Dentro de todo estoy tranquila, pero sí a veces siento rabia, a veces también mucha tristeza y también impotencia, porque ver que hablan de ti en otros canales, bueno, en los medios, y yo sé cómo funcionan los medios y es parte de... ¿Incluso decidiste dar esta entrevista? Mira, quiero dar esta entrevista y estoy súper certera de hacerlo porque siento que tengo que dar vuelta a la página. Y la única que puede dar vuelta a la página soy yo. No es fácil. Primero, soy una persona súper reservada en mi vida privada. Sí. Me cuesta dar entrevistas. Ahora tú estás haciendo un tremendo esfuerzo. En otro momento te hubiera dicho que sí, pero hoy siento que es súper correcto. O sea, siento que me lo debo. O sea, siento ahora que es más necesario que nunca. Hablar con toda transparencia de lo que puedo decir, de mi historia, porque se ha repetido un relato, como dije, sin mi voz. Y en esas circunstancias ha crecido algo que... Y me han involucrado en algo en lo que no estoy involucrada. Como bien dijo el fiscal reiteradas veces en la jornada de ayer, yo no estoy siendo investigada, sí, no hay nada en mi contra, sí, yo no tengo nada que ver con el caso. Esas fueron las palabras del fiscal. Justamente, y por esas palabras también estoy acá. No. Yo lo he dicho varias veces, pero siento que mi voz o mis dichos no han tenido la potencia que han tenido otras voces. Ahora, entonces, eso no es justo. ¿Qué pasa contigo en lo personal, además de tener que enfrentar al otro día a las cámaras y hacer un programa? Es duro porque... Primero, ahora recordé. Estaba hablando de lo reservada que soy. En general, estoy acá y me gustaría estar hablando de otras cosas. Me gustaría estar hablando de mi trabajo, de lo que pasó en el Festival de las Condes, que no fue muy bien, que fue un éxito, de los planes y proyectos para el Festival de Viña, pero no puedo estar en eso. Tengo que estar respondiendo por algo que no me corresponde. Porque ha desviado la atención. Sí, porque siento que es bueno que me escuchen, es bueno aclarar ciertas cosas y creo que me lo debo, como dije, lo merezco. ¿Esa situación de alguna manera marcó un antes y un después en la relación? Yo diría que no, porque nosotros, bueno, somos una pareja... 20 años, o sea, es la mitad de mi vida. Y una pareja donde nos apoyamos mucho. Donde yo lo he apoyado a él y donde él me ha apoyado a mí. Como pasan las relaciones de pareja, como pasa en una familia. Y nosotros, bueno, llevábamos un tiempo conversando sobre nuestro pasado, conversando sobre nuestro presente y mirando al futuro. Y hace un tiempo ya veníamos conversando la opción de dividir nuestros caminos, de separar nuestros caminos. ¿Porque la relación ya estaba dañada antes de esto o esto fue lo que la dañó? No, para nada. No tiene que ver con esto, es una cosa circunstancial, se dio el tiempo, se calzaron los tiempos, pero uno no termina una relación de 20 años de un día para otro. Esto fue conversado. ¿La terminaste tu relación con Marco Antonio? Nosotros decidimos separar nuestras vidas. Es una cosa que llevábamos conversando hace mucho tiempo
y seguimos siendo amigos. Yo sé que él me desea lo mejor, yo a él le deseo lo mejor. Son 20 años y claro, justamente es calzaron los tiempos. Así como muchas parejas lo han vivido, decir, mira, tomamos una decisión, tengo que hacerlo público, me parece que es justo y me parece que es transparente y evita todo tipo de comentarios los próximos días. Y yo tampoco, o sea, nunca sentí que era necesario explicar mi vida. Yeah. O explicar lo que hacía en mi intimidad. Muy celosa esa intimidad. Mm. A lo mejor ahora con distancia digo, pucha, fue un error. A lo mejor debería haber sido más abierta. Pero cada uno es como es y esa es mi tecla, me cuesta. Claro. Y también decir que esto ha estado presente en dos carriles. Uno es el tema investigación judicial, pero otro es el tema del juicio mediático. Yo creo que en el juicio mediático ha sido descarnado. Es injusto. Mi pregunta es, ¿lloraste mucho durante este último año y medio, dos años? ¿En tu casa? No, que no sé qué sería mucho. No sé, describe lloraste, mucho. Lloraste, estaba sí, con pena. Sí, claro que sí. Cuando partí en esta entrevista dije, he tenido tristeza, he tenido rabia, he sentido impotencia. ¿Lloraste más de lo habitual para un año y medio? Sí, un poco más. Sí, yo creo que también uno a veces pasa periodos más sensibles. Entonces, uno está emocionalmente más sensible. Si yo salgo y me abraza alguien que yo quiero y me dice que me quiere, obvio que me voy a quebrar. Pero es que, porque te conectas en la emoción. Mm. Sabes que la otra persona te está deseando de corazón que tú estés bien. Y uno al recibir eso, se emociona. Porque uno se emociona cuando recibe el cariño de verdad. Y yo sé que lo tengo, lo he recibido, lo agradezco. Entrevista de Tonka Tomisic que la dio al matinal que luego se puso en plataformas digitales, ¿no? Exactamente, porque ese día hubo una contingencia a nivel país y no pudo ser emitida como se planeaba, que fuera en directo durante el matinal. Tuvieron que grabarla y emitirla después en las plataformas del canal. Obviamente se replicó, todo el mundo la vio, la leyó, bueno, igual. Y es lo que yo quería sentir rabia porque, bueno, yo personalmente tuve la oportunidad de conocerla muy joven cuando era modelo de Morandé en compañía y uno ve que su carrera fue de a poco, no fue fue de a poquitito, llegó a ser, salió como modelo, después Mis Mundo, la invitaron, llegó al matinal con Camiroaga, lo empezó a hacer mucho mejor, se empezó a perfeccionar con el tiempo, a estudiar. Entonces, ¿cómo le ha costado mucho y la rabia es lógica? Estaba era panelista combinado nacional en Mega, que le fue muy bien en Mega y estaba ahí como que la Tonka se vio de una forma más lúgubre. Yo la conocí cuando era modelo y me acuerdo que apareció. Sí, voy a como 45 años. Aparecimos los dos, estaba al lado mío la Tonka, jovencita, po. Claro. Como ahora era. Cecilia ha dado muy pocas entrevistas a ella, ¿no? Muy pocas. Como tres, sí, pues, yo, el Pancho, al principio, acá, cuando recién estalló el caso Relojes, habló con Pancho Saavedra a través de un live de Instagram. En ese momento, ella metió las manos al fuego por su pareja en ese entonces, por Paribet, lo defendió, lo dice en la entrevista, dijo que confiaba plenamente en Paribet. Sí, anunció incluso demandas para las personas que habían hablado en su contra y llegó a decir que estaban en campaña para ser padres en ese momento. Uy, menos mal. Y a los pocos meses después, cuando ya Paribet además cambia el estatus en la investigación, porque en ese momento él también estaba solo como figura de interés, pero ya cuando es formalizado... ¿Eso existe, figura de interés? Allá. Sí, la fiscalía pone sus ojos en él, pero ya luego es formalizado, viene el allanamiento a la casa de Tonka. Uy, y a las pocas semanas ella da esta entrevista para contar que efectivamente ellos ya estaban separados. Yo el tema del allanamiento, me acuerdo que lo informaron en vivo. También fue vivo, sí. ¿Cómo es el allanamiento? Eso fue, yo encuentro que lo leí en alguna entrevista que ella le dijo, ¿no? Que él se... No sé si lo dijo ella o no, pero en un minuto como que se va de... Ya, sí, ellos dijeron que se le había perdido un gato y lo había ido a buscar al cerro. Pero ella estaba ahí, ¿no? Lo que dice la gente de la PDI es que él se arrancó y la dejó a ella sola, sí. Que estaba que los vecinos también lo vieron subiendo por el cerro. Y ella, digamos, enfrenta a la PDI. Ella enfrenta a la PDI sola. Sola. Ay, pero ¿cómo? Ella sola la enfrenta y el marido sola y en el fondo...
Para todos que revisen tus cosas, me imagino que debe ser muy violento. Imagínense para ella que Tonka protegía su espacio, su casa, como que no deja entrar a nadie. Un lugar sagrado, no dejaba entrar a nadie, a muy pocas personas, el resto a la entrada. Ella decoró su casa en base al feng shui, cosa de que la energía siempre estuviera presente y que llegue un, no sé, cuántos, persona. 10 policías a violación, revisarte, ¿no? Todo, a preguntarte. ¿Qué hacían? Estaba en el cerro. Bueno, hasta el día de hoy. Él durante muchos años fue anticuario, a eso es lo que se dedicaba cuando conoció a Tonka, y después se dedicó al negocio minero, y eso habría sido lo que trajo los problemas económicos para ambos, porque inició un negocio en plena pandemia. Entonces, separaron todos los trabajos, se paralizó todo. Eso es lo que cuenta Tonka en su declaración, digamos. Negocio con la plata de Tonka. Claro, porque ella dice, yo tuve que trabaja solventar. Ese era peor que yo. Pero espérate, yo siempre que sentí como que la Tonka tenía que llevar una carga súper especial porque todo el mundo, como entre comillas, la ningunea, como que más allá de todo lo que está pasando, siempre fue una carga para Ivette. No fue una solución. Al principio, claro, cuando Tonka está brillando, le va bien, está en todos los lugares, es la marca la más creíble. Sí. ¿Lo mantenía ella? Sí, ella lo mantenía. ¿A ti te consta? La suerte. Yo creo que 100% que sí. Sí, pues ella financiaba todo. Quien fuera para ella. Pasa que, Hugo, si hablamos de equidad, es un derecho. La Ceci, tú podrías mantener a tu marido, sí, y cuál es el problema. Mira, plata lo mantengo. Yo me acuerdo cuando... Solo que ella dice en su declaración que ella mantenía los gastos de la casa y que además confiaba tanto en él que él era el que administraba su plata. Tenía todas las claves del banco. Cuando ya uno habla así, confío tanto. Ella entregó sus cuentas, su patrimonio. Yo ni Luca le pasó su confianza, todo la tenía a totalmente engrupida. Entonces, claro, ella dice que en algún momento ella no entiende porque generaba. Tonka, en algún momento, ella misma lo cuenta, que llegaba a generar más de 250 millones de pesos mensuales. ¿Qué? Entre lo que ganaba en el canal, los eventos, más las campañas, más de 250 millones mensuales. Y él administraba todas las claves. Y él fue la mejor pagada durante 11 años en una multitienda. 11 años. ¿Qué te puede gastar tanta plata, güey? No, se la daba para Caripalo. Mira, no estáis hablando del gasto de la Tonka, está hablando de lo que él podría haber gastado de esos ingresos y con las claves que tenía y de los cheques firmados. Sí, préstemelo, las minas. Pero no es lo mismo que cuánta plata se sacó de esas cuentas. Yo me acuerdo cuando la primera pelea con Farca, me acuerdo, ahí caché al tiro que era por plata. Obvio, seguramente tiro. No le pagó. Claro. ¿Qué sabes tú? ¿Por qué damos juicios de valores que no entendemos? Porque Farca nunca quiso decir el motivo. Nunca lo he querido decir. Bueno, ¿qué crees tú? Porque le había prestado un palo verde y Paribet se hizo el... ¿Tú creí? Yo, mira, no lo creo, pero lo percibo. Pero está ahí pasando usted tres pueblos, ¿no? ¿Cachai? No tengo idea. Nunca he querido decir, incluso en algún momento, Farca dijo que no se trataba de dinero, que no se trataba de plata la pelea. Pero eso lo dijo para no... lo poco y nada que le queda seguramente el cariño y la amistad que tuvo con Tonka, porque sabe que Tonka lo está pasando mal. Claro, creo que Farca en un momento no habló nada más, porque obviamente no le corresponde hablar del tema, que eso le corresponde a la justicia o a los mismos personajes en cuestión. Claro, fue eso. Ahora, y él era el amigo de Tonka, por lo demás, de Paribet. Yo nunca entendí, el matrimonio que se fue Tonka a casar con Paribet, en ese matrimonio, ¿es verdad que Farca pagó a 13 personas? Sí, él le pagó el matrimonio, él le organizó la fiesta, incluso le organizó un encuentro con la Filarmónica. ¿De Jerusalén? Sí, po. Sí. 16 de abril del 2014 aparece en pantalla. Tenemos imágenes del matrimonio. Sí. Esto lo parte organizando Leonardo Farca, ¿no? Sí, fue como un regalo de él, porque él están como una lancha cantando, felices. Claro, él es como el regalo para la pareja, y él le organiza este matrimonio. Farca igual puede ser tu amiga, yo soy terrible de leal. Miren, aquí hay imágenes, esto es un video para que lo veamos, esto del año 2000.
salga este video, yo ya estaré casada. Quiero ser parte de algo súper lindo, algo que nunca imaginé que iba a vivir. El público también y ustedes quieren compartir algo de esta experiencia que estoy viviendo, así que siento que es lo ideal. Ojalá que les guste, a mí me encantó y que vivan un poco o mis nervios o mi risa y todo lo que ha pasado en estos días y se sorprendan con este regalo del programa. ¡Qué bonito! ¿Cuántas capas tiene esto? Como 12, 13 capas. Me mostró la tela, me gustó, la encontré preciosa, súper especial, súper delicada. Fue como una sorpresa. Ahora tengo que mirarle la cola. Si le pongo eso, no. Uy, la media cola, la patúa con cola. Mira. Me acuerdo que la hacía esta mi hermana cuando se casó. Hay que hacer así, ¿verdad? Sí. De acá. Ahí. ¡Qué bonito! ¡Es precioso! Mira todas las cositas que tienes. Tiene hasta como unas estrellitas. ¡Qué lindo! Está muy avanzado el vestido, así que creo que esta va a ser una de las últimas pruebas, pero yo creo que estamos al final de este proceso. Dame una subcutánea. Hoy le saqué sangre. Ya le saqué sangre a la novia. La tortura. Y si les puedo entregar algo de esta celebración que pasa por formar una familia. Bueno, hace mucho tiempo que ya está, pero formalmente, si le ponemos un nombre. Y eso. Que despierto junto a ti. ¿Te gusta? Sí. ¿Basta? No sé cómo voy a bailar. Ese es el microluna. A ti tienes que tomar así. Eso. Ya, vaya a mí. No, va a sudar. Yo lo único que con que sería feliz con que me apriete la cintura. Ay, me encanta. Ya. ¿Cómo es feliz? Es decirles que estoy súper contenta, que tengo y puedo compartir mi vida con un hombre maravilloso y me siento súper privilegiada y muy contenta también de poder compartir con ustedes en primera persona algo que me está pasando. Bella. No, cuando me veas se va a sorprender. Te ves muy linda. Sí. Me encanta. Bueno, no la he dicho nada. Muy linda. Oye, te ves maravillosa. Sí, estoy feliz y les mando un beso. Ojalá que disfruten con las imágenes y ojalá les pueda mandar alguna imagen de ese día. Hey, baby, I think I wanna marry you. Uy, no me acordaba de claro, la media. Esto fue una brugada maestra porque muy poca gente del equipo sabía que Tonka se iba a casar. Sabían que se iba de vacaciones. ¿Cómo? No sabían a qué.
solo los jefes, digamos, del equipo sabían, pero el resto de sus compañeros no sabían. Como si yo una se fuera. Bueno, y ya nos casamos, y nos enteramos todos porque se emitió un comunicado con las fotos simultáneamente con lo que aparecía en Canal 13. Entonces fue una sorpresa, o sea, para todos. Quedamos todos golpeados. Tonka se casó. Entonces no reclamen cuando yo me vaya un día para Brasil. Si esto no sea una semana, ¿qué van a molestar? Y esta imagen es lo que estamos viendo en la media fiesta primero. Sí. Parte, Leonardo Farkas le recomienda que se casen en Jerusalén. Empieza con la producción. Claro, porque es Tierra Santa. Pero espérate, bueno, ¿fue Farkas o porque obviamente junto con Paribé trataron de hacer algo para que Goyal la Tonka igual estuviera como contenta, feliz? Y sí, es que además es muy simbólico el casarte allá. Yo creo que eso fue. Sí. O sea, la tierra de Jesús. Sí. Bueno, pero hay gente que no cree, gente conmigo. Pero al final no. Pero te estoy hablando de la mega producción, llevar a todos los invitados, familiares, vestidos, no tengo idea. Fue en el, tengo entendido que fue en el Ritz de Jerusalén. Sí, imagínate, en el Hotel Caribe. En el Hotel Ritz de Jerusalén. A la mierda. No, fue una cosa. ¿Cómo produces tú eso yéndote una semana antes? Imposible. No, pero igual Leonardo Farkas fue el que estuvo a cargo más de la producción. Eso y su cuenta. Señora. Ya. Y su señora, como un regalo para Tonka. Entonces Tonka tampoco tuvo que hacer mucho más que preocuparse del vestido, digamos. De hecho, en la parte donde están como cantando y bailando en una lancha, porque no un yate, una lancha grande, ellos están como todos felices bailando. De hecho, hay un momento en como que para la lancha y se caen. Como en, hay como un video de ellos, sí, bailando. Y aquí estamos como todos los amigos y esa es la vida que yo me merezco. Yo estaba agostada ese día. Sí. Me dio rabia. Bueno, nosotros intentamos comunicarnos con Tonka Tomisic. ¿Dónde está? Porque lógicamente lo que tenemos que hacer, como cualquier ejercicio periodístico. Y este es su canal, Tonka, estamos contigo. No estás y sola. No estás sola. Tonka. A la vuelta a la pausa le contamos detalles, nos volvemos al tiro. Sí, pero antes le contamos que Carlita González está lista y dispuesta en su lugar. Carla, por favor. Así es. En pocos instantes ya les diremos quién es la o el primer participante confirmado para puede salir todavía. Ya está la persona adentro. Está adentro. Tranquilidad. Cálmela, la cuestión, güey. Cálmela, la cuestión. Está adentro. ¿Quién será? ¿Hombre o mujer? ¿Cuándo parte el reality? ¿Qué hombre? ¿Será soltero, separado, soltera, divorciada, chileno, chilena o extranjero? ¿O extranjera? ¿Será Valero? No. Una pregunta. Le damos, señores de la dirección y producción, le vamos a poder hacer preguntas al invitado. Lo que sea. Perfecto. Se ven los pies. Se ven los pies. Se ven los pies. Se ven los pies. A ver. Tiene taco. Se ve. A la vuelta de la pausa, esa caja está en el estudio de Hay que decirlo. Volvemos al tiempo. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso? No es militar. Esto es una academia. Entonces, peor, una peor, academia. Peor. Es la locademia, sí, palabra de honor. No. Son todos conocidos. Bueno, esto es una academia en donde va a haber una mezcla porque tenemos aún el casting abierto para todo nuestro público. Si todavía estás interesado o interesada en participar, 13.cl, inscríbete. Famoso y no famoso, así claro. Cuentan. Pero la idea, Pamela, es que esta gente conocida y no conocida tiene que seguir órdenes, reglas, y quien lo logre y tenga la mentalidad más fuerte llegará a convertirse en la o el ganador de Palabra de Honor. Carla Constant a tomar posición. ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Con todo! Va a tomar posición y tiene algunas reglas también. Le vamos a poder hacer las preguntas. Pero en el minuto de descubrir, que no tengo idea, ¿tú sabes quién es? No tengo idea. No tengo idea quién es. Vamos a tener que dejar el lugar absolutamente liberado y esa misma persona va a empujar la caja para poder salir de la caja. ¡Ay, mentira! ¡Qué nervio! ¿Alguien en el canal sabe quién es? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente? A mí me dijo un guardia. A ver, yo está más grande. ¿Para qué hice esa pregunta, viste? A mí me dijo el guardia. No, yo les quiero decir algo, sí. Carla Costa. Soy testigo de que a esta persona durante muchos años han intentado conquistarla para que sea parte de un reality. Y nunca había querido. O sea, siempre decía, no puedo, no quiero hacer otro. Está vulnerable. Por primera vez en la televisión chilena, esta persona va a dejar de lado su vida azarosa, bohemia, llena de locuras y excesos. Ya sé quién es. Para medirse en palabra de honor. Se abren las preguntas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo, las damas primero.
Ya. ¿Sí o no? Ya. Esa es la respuesta. Princesa, ¿sí? Para sí, ¿sí o no? Sí. Persona que no conozco. ¿Eres hombre? Sí. Yo. Sí, 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 sí. ¿Te dedicaste al deporte en algún momento de tu vida? De vez en cuando. ¿Qué dijo? De vez en cuando. ¿No eres futbolista? No. ¡Oh! ¿Estás soltero? Siempre. ¡Ay, qué espérate. No es futbolista. Ya. Ya está, no es futbolista. Siempre he estado soltero. ¿Es chileno por el acento? Sí. No, pues. No sé. Sí puede ya, preguntémosle eso. Importante. ¿Qué? ¿Eres eso, chileno? Sí. ¿O chilena? Chileno, la voz. Sí. Es chileno. Chileno o chilena. ¿Te habían ofrecido entrar a otro reality anteriormente? La calma. Sí. Ay, dijo que no. Había dicho siempre que había no. Dicho que no. Estuvimos juntos este fin de semana. Ay, Dios, está más grande. Valentina, va a decir sí. Sí. Edad más o menos. Cecilia. Voy a decir, Cecilia está. Está desencajado un poco porque tus candidatos se están yendo. Sí. ¿Fuiste cantante en algún momento de tu vida? Sí. Quiero darles un dato. Participante silencio, pero que es una persona muy romántica. Su película favorita es Lo que el viento se llevó. ¿Del año del Loli? Yo ya tengo un candidato. Yo, a ver. No diga el nombre todavía. No, yo tengo un candidato también. Ya. Tiene una hija. No lo podría creer. ¿Ah? Su hija se casó con una deportista, ¿o no? No. No es, ya espérate, sé no, que no, espérate, decir, yo tengo un nombre, es. Pero. No lo voy a decir. Yo tengo un nombre, pero no lo puedo, de verdad que no lo puedo creer. Pero es que no lo diga, porque no, se va mira, espera, no, para, no, se si no, no. No lo voy a. Un momento, a ver, no lo voy a pronunciar, te lo voy a escribir acá. Mira. Ya, a ver, ¿sabes quién es? Sopla, no, pues no te lo puedo soplar porque se escucha, mira. No, Nacho. Mira. Ya. ¿Tienes algún familiar ya. Famoso? No, no. A ver. ¿Tienes algún familiar muy famoso? No. Ya no era el que pasó. No es el que me dijiste, pozo pavo. Me equivoqué, retiro lo dicho. Me equivoqué. Pensábamos el mismo, te apuesto. Me dio un nombre nada. Cecilia, tengo fe, Cecilia. ¿Trabajaste en televisión? Sí. Tengo una, Carla. Ya. Dale. En este reality se puede inscribir, que está el casting abierto, puedes decirlo de nuevo para que la people se vuelva a inscribir, las que no pudieron. Sé. ¿Hay un límite de edad? ¿Le estás preguntando a la caja? No, te estoy preguntando a ti. No hay límite de edad. Si eres valiente y te animas, bienvenido eres. No hay límite de edad. Ya, pero estamos. Yo estoy perdido todavía. ¿Qué más le preguntamos? Mauricio Israel. ¿Tienes, ya estuvo en reality, tipo. ¿Tienes más de 45 mira. Años? Bueno, si vio lo que. Sí. Sí. Ya. No. Si vio lo que el viento se llevó, lógicamente que tiene un barco más. Claro. Ahora, Arturo, yo te voy a decir. Momento. Ignorante, como yo vi los puentes de Madison y tengo 43. Arturo Loto, yo te voy a pedir un favor. Dime. Las primeras reglas eran. No den ningún nombre. Trata de no hacer eso. Perdón, favor, hágale la pregunta a Carlita y va a responder el señor sí o no. Ya. Por fea. ¿Puedes hablar hoy día? Es tu momento. Sí, sí. Porque quiero una canción pregunta, de Luis Miguel. Pero pregunta, no quiero preguntar. Vamos, sí, vamos. Yo tengo una pregunta. ¿Fuiste a un colegio tradicional? No, pero. ¿Por qué no? Ojo. ¿Por qué no puede hablar de su vida con eso? Po? ¿Fuiste a un colegio tradicional? No fue al colegio. Sí. No, ¿cuál colegio? ¿Tradicional? Sí. Pregunta, ¿has estado casado alguna vez? Varias. ¿Qué? Varias. Le preguntamos si tenía. ¿Tuviste de pareja a una modelo conocida? Varias, va a decir. Varias. Varias, te va a decir, amiga. Todas. Pamela Díaz estuvo contigo, te cacho. Tengo una pregunta. ¿Te gusta el Loli? ¡Ya! ¿Pero por qué dice eso? Déjala, si la pregunta es contenta. No, pregunta algo más de su orientación sexual, por último. No, nada, no sé. Estoy preguntando por el Loli. Ya, ya. Willy, no más que a ti. ¡Ah!
¿Le sacaste canas verdes a tu papá? Sí. Ah. O sea, era un rebelde. Vale. ¿Has sido infiel alguna vez en tu vida? Si tienes todos esos matrimonios. No paso, dice. Juega. ¿Contestó? ¿No? ¿Tiene hijo? De vez en cuando. ¿Tiene hijo de vez en cuando o cómo? No, es infiel de vez en cuando. No, no tiene hijos. Sí, es verdad, no le preguntaron. ¿Tiene hijos? No. ¿Tiene hijos? Nosotros te conocemos, o alguno de los panelistas que estamos acá, o nosotras que estamos acá, o Carla, o Gallina, que está ahí muy lindo ese hoy día con nuestro querido amigo. Elvis. No lo veo. Elvis, allá. Descansen. Pero tú, Gallina. ¿Se ha salido a carretear? ¡Al suelo! Gallina. ¡Arriba! ¿Qué puede ser? No, ya con eso quedó muerto. Muy cuiden bien, la caja. ¡Pedetos! Ahí está. Ya, volvemos a la serie. Le pregunté, Carla, ¿cómo? Si es que conoce a alguien de aquí. ¿Usted conoce a alguien de este panel? A todos demasiado. No. Demasiado. ¿Usted maneja información, secretos de la intimidad de las personas de este panel? También. Cecilia, ya, mira, la Cecilia está con el teléfono. Sí. Cecilia, la próxima. No, está haciendo trampa. No sé quién puede ser, pero te juro que. Carlos Pinto. ¿Has estado alguna vez en este programa? No. ¿Por qué no se más? ¿Has estado alguna vez? ¿Has conducido alguna vez un programa de este canal? No. ¿Te gustan las mujeres mayores? No. No. Se ríe. Pero espérate, cuando abre esa puerta le voy a decir. ¿Tuviste una canción muy conocida en tu carrera? Varias. No una. No te puedo creer. ¿Quién? Ya sé. No digan nada. No digan nada. ¿Tienes el pelo largo con rulitos? ¡Ay! Con rulos. Ay, ya, pero... ¡Momento! ¡Pausa comercial! ¡No! Y ya volvemos. Pero hay que decirlo. ¿Qué es ahí? Muy bien. Lo vamos a... Un, dos. Espera, un momento. Ay, se la cerré. No, Pamela, es para el otro lado, por Dios. Les dije, te estoy diciendo, esto es para allá, porque acá queda cerrado. Se está muriendo ahí. Háganle un chito, está por Dios. Está ya bien. Oye, lo están dando. Vamos a ir al conteo. Sí. Desde ahora, ya. No. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, listo. ¡No! ¡Me está ahí, güey! ¿Qué no te puedo creer? ¡Es que no! ¡Primer confirmado para Palabras de Honor por Canal 13! ¡Pamelita, un placer saludarla! Muchas ahí gracias. Está aplauso para el negro, el primer confirmado. Oye, muchas gracias por la invitación. Hay que revisarle. Gracias, chicos, muchas gracias. Estoy feliz, contento. Sentémonos todos, Pilar. Sí, vamos, venga.
Oye, ¿a dónde se sienta? Sentémonos todos. Acá, acá se sienta. ¿Dónde está Negro? Por acá, Negro Piñera. Por acá, ahí, ahí, ahí. Permiso. Asiento, en su casa. Adelante. Nuevamente demos un aplauso al Negro Piñera. Confirmado. Palabra de honor con la pantalla del PS. Aplausos. Oye, qué difícil decisión, Negro. Qué calor. Está loco. Muchachos, feliz y contento. La verdad que muy agradecido. ¿Qué pasó con el cariño? Antes que todo, felicitarlo por este programa. La verdad que lo veo todas las tardes. Muy entretenido. Cantamos. A ti, Ignacio, a ti, Pamela. Felicitaciones a todo el equipo. A mi amigo, Arturo. No. Feliz. Sí, perdón, está feliz. Hemos, hecho dos películas juntos. Dos. Toma. Películas. Guardia atrás, cuidado. Con Stefan Kramer. Sí, po. Y Willy Sabor, que trabajamos juntos en Mis Boliches y en Cheneiro, en Seria Tutti. Sí, este mal cortado. ¿Cuánta historia? Y bueno, historia. A la Carlita. La cuchicuchi. Ceci, vale, un placer compartir con usted. ¿Eh? Igualmente. Fue muy difícil tomar la decisión, Negro. Siempre te bien quería uno en reality. Pero espérate, ¿quería agua? ¿Quería algo? ¿Qué querí? ¿Quería agüita? Agüita una mano. Una piscolita. Una piscola. No, no hay. Una piscola. Agua. ¿Será posible un yogur yogur? Estoy feliz, contento. Creo que ha sido una experiencia maravillosa. Me han invitado varias veces a varios reality. Y queremos saber por qué dijiste que sí. ¿Qué pasó en tu cabeza, en tu alma, que dijiste que sí? La verdad que me llamaron los chicos aquí de Canal 13. Están todos ahí. Ahí están todos los jefecitos. Están todos ahí. Agradecerle a Claudio, a Marcelo, a Ignacio, a todo el equipo por esta invitación. Creo que lo vamos a pasar la raja. Sí, así va a ser. No tengo la menor duda. ¡Te voy a olvidar! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! Y creo que va a ser una buena terapia. En estos momentos tan especiales que estoy viviendo. Estamos recorriendo todo Chile, de Arica a Punta Arena, desde que se fue mi hermano Sebastián. Estamos cantando en todos los casinos, eventos, y haciendo un homenaje, un humilde homenaje a mi hermanito querido. Y creo que va a ser un buen momento. Gracias, muchas gracias. Están en el cielo, así que les mandamos cariño a la familia igual. Para compartir con la juventud, para aprender. ¿Terapéutico decís tú también? Exactamente. Sí, claro. Me va a hacer muy bien. ¿Eres de mecha corta? No, no sé. Para nada. No. Compadre, a esta altura de la vida, a esta altura de la vida, muchachos, yo ya tengo, voy a cumplir 70. ¿Qué? No, voy a cumplir 70 ahora el próximo mes. Oye, ¿70? Yo pensé que era el más chico. Cumplo 70 horas, 18 de octubre. Y ahora sí que voy a ser el dinosaurio de este reality. Pero aquí, la carrera de Miguel Piñera, aquí el año 82. Te tenemos una sorpresa. ¿Sí? Canal 13. Canal 13, ¿queremos verlo? Lo vemos al tiro, mira. Te queremos ver. ¿Qué es lo que pasa con Miguel Piñera, que es nuestro próximo invitado? Finalmente. Finalmente. ¿Tú cuánto tiempo no te cortas el pelo? No, me lo acabo de cortar, don Francisco. Esa es la verdad. ¿Te lo acabas de cortar? Sí, o sea, ¿lo tenías hasta dónde? No, yo cuando anduve viajando por Latinoamérica, como que siempre me dejé el pelo crecer, ¿no? Fuera que no tenía plata para ir a una peluquería ni nada. Así que creo que es natural dejárselo crecer. Y lo tenía aquí hasta la cintura. Y después cuando volví a Chile, como que me miraban demasiado en la calle. Así que para darle el gusto a la familia y para sentirme más en ambiente, me corté el pelo. Mire, primero vamos a conversar contigo por la parte externa y después vamos a ir a la música, porque la verdad es que queremos conocerte. Toda esta cosa externa, estos zapatos medios arrugados que yo te veía ayer, los bototos, la bufandita, esto, ¿por qué lo usas tú? No, esto, las botas, mire, la verdad es que me metí los pantalones adentro, que me quedan medios cortos. Ya. Pero, pero la verdad es que, mire, el pañuelo, igual como usted usa corbata, ya, yo me pongo mi pañuelo. Y creo que harto más cómodo, me mantiene mi garganta calentita, que para mí, yo que soy cantante, es urgente cuidarme la voz. Ya. Y siento que harto más cómodo que usar una corbata como la suya, pues, don Francisco. Pero hay mucha juventud que usa la bufanda, ¿no? Ese tipo de pañuelo. Sí, da lo mismo. Yo creo que cada uno se pone lo que, con lo que uno se sienta cómodo, ¿no? Pero tú lo haces un poco también para destacarte entre la juventud, como una tenida artística, digamos, como nosotros usábamos el smoking así muy de luces. No, la verdad es que me siento cómodo con lo que uso.
Y, pero no para sobresalir, ¿no? Siempre bueno, me pero tú sabes igual. Que tú eres una minoría, o sea, tú andas por la calle Ahumada y todos te van a mirar porque nadie anda con ese sombrero por Ahumada aquí. Sí, no, yo siempre he usado sombrero casi toda mi vida, ¿no? Siempre me han gustado los sombreros. Este sombrero de aquí es cusqueño, del Cusco. Ya. Pero antes usaba una boina como la del Che Guevara. También usé la boina mucho tiempo. Eso era porque por el lado de mi madre, mi familia, éramos vascos. Y una tradición ya de mi abuelo, mis tíos, usaban esa boina vasca y yo también quise seguir la tradición. Vamos con este taranguito, compadre. Chiquillo, yeah. Quiero contarle, me estaba preparando. Yeah. ¿Cómo te preparas? Sí, me estaba preparando, yendo al gimnasio. Ah, he estado haciendo, jugando paddle. Pues paddle. Sí, obvio. Qué buena. Se jugó un poquito de tenis y la verdad que sí, estamos ya con 70 años. He hecho mucho ejercicio. Sí, estamos delgados. Me siento, estoy más flaquito, ¿cierto? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y a mis 70 años me siento como de 90. Bro. No, oye, pero estoy con las pilas muy cargadas. Oye, dígame, Carlita, dígame. Tú le sacáis cancha y tiro lado. A varios. ¿Por qué miras a Arturo Longton? No, no, fue una... ¿Por qué? No es necesario. ¿En qué sentido? No, de verdad. O sea, mira, tu energía, tu espíritu. Pero en verdad, yo casi me caí cuando me dijeron que tú habías dicho que sí. Y dije, pero ¿cómo el negro? Si él está en su ley, oye, hace lo que quiere. Claro. ¿Realmente vas a estar dispuesto? Y la familia. A hacer. O sea, de verdad, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que te pidan? ¿A seguir las órdenes que te den? Ya lo he hecho todo, ya. Porque mira, tú te acostáis, si es que te acostáis, como a las 9 de la mañana. Pero aquí te van a... Si es que te acostáis, porque a veces pasa adelante. No, pero ya maduró. No, ya maduró. Pero si te mandan a acostarte a las 8, ¿te vaya a acostar? Carlita, la Pamela ha dicho unas palabras sabias. ¿Qué? Yo finalmente maduré. Y todo así, oye, esta debe ser la contratación más importante en la historia de los reality. Más cara. Imagínate. No, pero no porque esté acá, o sea, nadie del peso de Negro Piñera ha entrado a un reality jamás. No. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste, atrevido? Ha sido la contratación, ¿atrevido? La segunda contratación. La segunda más cara. No. Por eso, lo decías por lo otro que dijiste. ¿Sí? Yo creo que no lo esperaba, porque hay lo que, cuando sale, obviamente, yo de verdad tampoco tenía idea y no esperaba que tú entraras. No. Oye, porque obviamente para mí, estoy tan feliz, Pame. Bueno, usted es la reina, usted es la leyenda, más que Longton. No, pero este es un gran apodo. ¿Quién es la leyenda esta noche? No, sí, esta es la leyenda. Tenemos la leyenda y la reina. Pero oye, vas a hacer caso a las órdenes porque saben que si no vas a tener consecuencias. Sí, mi capitán. El recluta Piñera se va a someter a las órdenes y a la como corresponde. Me la voy a jugar. No creo que pueda ganar, pero vengo con todas las intenciones de echarle para adelante, vengo con el espíritu arriba, vengo con ganas de entrar, creo que va a ser un tremendo reality y quiero conocer a los demás, no conozco quienes vienen, espero que haya algún viejito como yo. Oye, espérate la sorpresita que te vamos a dar. Espérate esta semana. Negrito, oye, bueno, lo que yo creo que usted va a ser la entretención, va a unir a la gente, va a ser, el día que te vayas te van a echar de menos, no sé, pero yo creo que va a durar un buen tiempo. Y lo otro, ¿qué te dijo tu familia? Bueno, no le he contado nada. Se están enterando por la prensa. Pichita, saludos. Bueno, no me he contado nada, así que familia, ya saben, ya. En la tele. Somos seis hermanos, ¿eh? Sí. Bueno, ya se me fue mi hermano Guadalupe, se me fue mi hermano querido Sebastián,
Así que le aviso a Paolo, a la Magdalena, chicos, tranquilos, van a descansar de mí un tiempecito. Tu sobrino, por favor, no lo deje fuera, el tío va a estar en la tele. Los sobrinos van a estar felices. No, estoy con una energía tremenda, la verdad que me siento bien. Me hice un examen completo. ¿Y cómo estoy saliste? ¿Cómo salieron? Nuevo, como 0 kilómetros. Estáis como avión. Nuevo de paquete. Pregunta Carla Constant. El primer día, Negro Piñera va a tener que deshacerse de la boina, del pelo. ¡Ah, una militar! ¡El pelo! ¿Puede, podría el Negro Piñera, porque el Negro Piñera vestirse como quiera dentro? Bueno, de él se puso ahí. Oye, ¿te quiero decir una cosa? A ver. Que estoy tan feliz que hayas dicho que sí. Porque te encuentro bacán. Sí. Te encuentro bacán, porque además le estáis dando, pero de verdad cachete lado mucho. Y además diciendo, no importa la edad que tengáis, te atreviste. Sí, o sea, hay que ser valiente, hay que tener buena onda y de seguro que vas a ser uno de los grandes personajes. Pero sí, Negro Piñera, ¿estás dispuesto a cortarte el pelo? Si te lo no, le vaya a hacer. Oiga, Carlita, sí, Negro Piñera. Carlita, querida. Dejarás la boina. Carlita, linda, mi niña hermosa. Pero nunca tanto. Pero primero. Y si el primer día se recluta, ¡fua! No, pero me voy a poner mi traje de recluta. Ya tengo mandada, me mandaron a hacer las boinas de. ¡No! Las boinas que van a hacer. Voy a ser un militar diferente. Además, que vengo a tirar la talla, a pasarlo bien. Y es primera vez que la vamos a ver de verde a este huevo. Gordo, gordo. Alguna de esas me enrollan y me fuman. Perdón. Oye, pero espérate. Tengo una pregunta. A ver, Pamela. ¿Estás dispuesto a pasarlo bien? Obviamente. ¿Y qué pasa si encuentras el amor en el real? Pamelita querida. ¿Estás soltero, perdón? Estoy soltero. Okay. Siempre dijo que sí. Yo la verdad que me he casado muchas veces. Me he casado 9 veces. ¿Qué? ¿Me estáis tomando? Pero la simbólicamente o firmando. Matrimonio místico, me casé en Ibiza, me casé en Santorini, me casé en Hawái, en Maui. Este es de verdad, ¿eh? Yo estoy hablando de verdad, matrimonio místico. Yo ahora en Perú. Y me casé en un lugar que voy a volver ahora a reinaugurar, a revuelvo a inaugurar mi club en Playa del Carmen, Cancún, México. Están todas invitadas con pasaje. Pamela tiene que estar en inauguración cortesía. Tiene el local nuevo. Bueno, estuvimos allá 10 años en Playa del Carmen. Sí. No sé si ustedes estuvieron. Sí. Yo estuve. Un club al lado del mar, hay restaurante, bar, discoteca. Y queremos reabrirlo de nuevo. Va a ser ahora el Capitán Papurri. Bien. Y ya estamos los socios, tengo los socios ya, que ya están trabajando. Oye, Capitán Papurri, ¿por qué me quitaste la pregunta? Te pregunté, si te vas, ¿qué pasa si te enamoras? Pamelita, le pido disculpas. La verdad es que, obvio, uno está siempre abierto. ¿Pero estás dispuesto? Obvio, al tiro. A todo, listo, al tiro. Al tiro. Vámonos. ¿Y cómo te gustan? Me gustan de todas, amor. Esa es mi debilidad, todas. Ya no rubia, morena. Si echara a alguien de mi edad me gustaría poder echar la Yolanda Sultana. No, pero ¿qué? No, tía Yoli, no la hagáis, no, tía Yoli. No. Siempre andaba con gente más joven que yo. Sí, po. Sí. Pero todavía tengo energía, todavía me la puedo. ¡Toma! Y sin Viagra, ejercicio. Viene pregunta de Cecilia Gutiérrez para Negro. Sí, porque todo buena onda, pero ¿hay alguien con el que no te gustaría por ningún motivo encontrarte en el reality? No, estoy abierto, me voy a estar fuera la vida, Ceci. Uno busca 69 años, uno busca dar cariño, recibir cariño, que vengan todos. Quiero compartir. ¿Cómo lo sabes? Quiero hasta tú de la vida, uno quiere pura buena onda. Sí. Oye, Miguelito, yo estuve en tu último cumpleaños repleto. Estaba lleno de gente. ¿Fuiste? Sí, estuve, lo fui a saludar un ratito a mi estoy de cumpleaños el 18 de octubre. Dentro del reality, vaya. El día de. El día de. Hoy el estallido. Son románticos los libros. Y estoy dispuesto a compartir con todo el mundo. Ojalá echar a la Carlita, echar a la Belén, echar a la Claudia. La Carlita, mira, si tuvieras
Pregunta, última letra. Si tuvieras que elegir, Negro Piñera, a una de tus ex que entrara al Real. ¡Ah, qué difícil! ¡Perrito, perrito, papurri, buena papá! Pregunta. Negro Piñera elige a una de sus ex. Están anotando, ¿ah? ¿Eh? Me encantaría que entrara. Bueno, yo les quiero contar algo, ¿ah? ¿Eh? Yo en mis separaciones, que no han sido fáciles, no. Pero me llevo bien con todas ellas. Tengo comunicación, WhatsApp, pero que como comunico bastante, que me encantaría que entrara. Sería, bueno, uno de mis primeros amores, la Carlita. Ay, gran empresario hoy día, Carlita. La Carlita la dio muy bien. No yo, no la yo. La verdad, está Carlita también, ¿eh? Aclaremos, no soy yo. Carlita no, Ochoa. No, la otra, la Carlita Ochoa. Sí. Gran, gran persona, le tengo lindo recuerdo. Y es deportista, recuerdo. Ojo, que todavía sigue entrenando. Está full, está guapísima. Está soltera. La veo ¿Sosotera? Bastante. La Carlita, te espero dentro del reality. ¡Ah! La buena la pregunta. Pero esa chica en los shows sería muy buena. Para que hagamos un remember. Oye, pero aparte de todas las misiones, yo creo que tenéis que estar encargado de la fiesta, porque vamos a hacer fiesta. Pregunta, ya, si la Carlita dice que hay fiesta, en este reality, para hablar de honor, ¿hay matorrales? Ya pasaron de moda. Bueno, ¿cómo se llaman ahora? ¿Dónde fuiste tú? Perdón. No, pero ahora tú pides permiso. ¿Dónde fue la Pamela si no hay matorrales? ¿Dónde fuiste con el este? Ahora en el baño. Hay graneros. ¿Graneros? Baños. Hay baños. Hay teatro. El teatro. Atrás del teatro. ¿En el teatro fuiste al teatro? No, yo esta vez me he portado tan bien, amigo, que estoy sorprendida. Pero ahí, aparte ya somos adultos, entonces sí. Podemos pedir permiso educadamente, nos vamos a cualquier lado. Si piden no pedir permiso para el chuculum. Sí, ¿para qué? Permiso. En Perú le dice el chuculum. ¿Cómo? ¿Al delicioso? Cosa? Al sí, el chuculum. Ah, pero Carla, ¿qué es eso? El delicioso. ¿El delicioso? Ay, ahora se hace la cuica. Gracias. Oye, la Vale está conversando con Negro Piñera. Oye. Es que me está... Quería que, ¿cuáles son las preguntas que tienes, Ceci, para no, mí? No, yo te quería preguntar por último que te querías encontrar con alguien, porque uno igual va sembrando algunos... Ya, filtra, tiro que le cae mal al tiro de algo. Ya, tíralo nomás. Por ejemplo... ¿Quién? Ana. Dígame no, 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 ninguno que yo sepa. Yo me encantaría porque tuvo que entraran todos mis amigos músicos. Ya, sí. Me gustaría tener presente a algunos amigos que ya se fueron. Como mi gran amigo, a quien admiro mucho, mi amigo Salo Reyes. Y Miguelo, por ejemplo. Descansa. Mi amigo Peter Rock. ¿Y Miguelo, te gustaría que... Me encantaría que entrara Miguelo, lo tengo mucho cariño. Una gran persona, Miguelo. Desgraciadamente fuimos estafados por un contador y eso nos separó. Pero Miguelo, una tremenda persona, un tremendo artista. Y le tengo una gran cariño y admiración. Miguelito, te espero adentro. ¡Venga! Pero sabéis que Negro no todo va a ser como muy buena onda en un reality. Ya, está todo tan bien. Porque en general en un reality hay bandos, digamos, hay gente que se lleva muy bien. Sí. Obviamente hay ciertos valores con otras personas que se pueden hacer un grupo. Otros que van directamente a que no les pueda caer bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que tienes algún conflicto con alguien? ¿Tú eres de pelear, eres como o de alterarte o te vas de la pelea? ¿Cómo funcionas en general? No estoy para pelea, ya estoy viejo zorro peludo. Es que todos decimos lo mismo cuando estamos en reality. No, pame, no, yo me arreglo por la buena. Yo quiero ver la primera pelea de ese otro. Yo la verdad que tengo bastante buen carácter. Me llevo bien, soy bastante sociable. ¿Eres ordenado, desordenado? Soy ordenado. La gente cree que uno, Negro Piñera, bueno para el carrete. No, nada que ver. Oye, ¿qué le gusta, güey? ¡Le gusta! ¡Ya vos! Oye, Carlita, ¿y por? ¿Y por cuánto tiempo? Yo hasta que los huesitos aguanten, pues, perrito. ¡Hasta que dure! Oye, ¿y eres pudoroso? Sí. Ay, por ejemplo, mostrar el cuerpo, en la ducha, ir al baño, porque hay baño. Ay, sí, qué atro. Es atro. ¿Esos son los mismos baños de antes o son más altos? Están mejorados. Ah, qué bueno. Oye, pero ¿eres pudoroso? ¿Te da cosa? Obvio que sí. Pero igual me voy a pasear en mi zunga todos los días. Oiga, ya a esta altura la vida. Flaca, van a ver puro buenos mozos, estupendo. Es que yo encuentro que, me imagino que tenéis buen cuerpo.
Ay, no, pero no, ya no, ya. Porque además está entrenando. Me dijeron antes de que empezara el programa, oye, si el negro se está preparando. Lo que dijiste tú, el entrenamiento, el pádel. Yo te imagino con la zunga. A mí me contaron que se había achicado. Acá para arriba estamos bien, pero para ahí vamos más o menos. Oye, tenemos una promo. No. Quiero que tenemos una prueba tuya. ¿Quieres mirarte? ¿En tu promo? ¿Quieres mirarte en tu promo? A ver, primer confirmado. Palabra de honor en exclusiva. Ahí está. Hola, 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 ¿qué tal, amigos y amigas? Les habla Miguel Negro Piñera. Soy el nuevo recluta de Palabra de Honor. Así que tranquilito, guachito, perrito, papurri, papá. En Palabra de Honor lo vamos a pasar chancho. Nuevo recluta confirmado. Voy a llevar un poquito de música y mucha sorpresa. ¿Quién sería tu dupla ideal? La Yolanda Sultana. Para que nos vaya bien, que nos vaya bien. Nos dejamos todos invitados a ver Palabra de Honor, Lealtad o Traición. Nos van a pasar la raja. Palabra de Honor, Lealtad o Traición. Pronto, por el 13 y todas sus plataformas. Y pórtense bien. Si se van a portar mal, me llaman. ¡Qué buena! Le avisamos a la familia El Negro que está confirmado, se va a encerrar en un reality. ¿Tú tienes problemas de corazón? Oye, no tengo la menor duda que desde arriba mi hermano me va a apoyar, me va a iluminar y me va a decir, dale, negro, dale, échale para adelante, voy a llevar mi guitarra, vamos a hacer unos buenos asaditos, yo seré ¿y el barman. ¿Y que va de vacaciones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se vaya a trabajar? Voy, la verdad, durante el día... Oye, Pamela, hasta el día voy a estar ahí en Recluta Piñera. Voy a terminar la noche... muerto, cabezón. Te voy a levantar a las 5 de la mañana capaz que te levantes. No dimensiona lo que... No sabe lo que va. No está dimensionando lo que va. Estoy como nuevo. Te veo así. Bueno, y a propósito de lo que dijo el negro, de que alguien te va a acompañar, de que alguien te va a acompañar, te tenemos un regalo. Año 98, ¿no? Sí. Viva el lunes. Esta visita, estas imágenes son para ti porque te acompañan. Ahí, Nachito, perrito. Violeta Parra, mire, en do mayor, maestro. Mire, tírame el do. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negro, novios y padrino, negro, cuñados y suegro. Y el cura que lo casó era de los mismos negros. ¿Te sabía la letra? Cuando empezaron la fiesta, hicieron un mate negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higo seco y se fueron a acostar debajo del cielo negro. Hay muchos temas de esa, mire, macho. Pero volver a los 17, esa es la mejor de todas. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. ¡Ay, sí me ayuda! Qué lindo recuerdo, bueno. Qué rico recordar con alegría, ¿no te pasa? Y ya te veo en una posición muy distinta. Yo quiero aclarar algo. Yo con el negro no nos hablamos... ¿Hace tiempo? Hace años, porque me caía pésimo. Yo a la Pame la conozco muy poco. ¿Por qué qué? Pero sí tengo que decirte algo, Pame. Quiero felicitarte por todos tus logros. Te vi ahí en el reality. Me encuentro una mujer chora, buena onda, y me he encariñado mucho contigo y te felicito por todo lo que has logrado. Y te aseguro que el día de mañana, cuando vuelva el Festival de Viña Canal 13, usted lo va a animar. Ahí está la negra. ¡Oh! ¡Evidente! ¡Está mucho! Pase a Carla, que sí lo merece. Yo soy así, soy justa, amiga. Oye. Un año tú, un año yo después. Estamos. Pero tengo una pregunta al negro respecto a lo que veíamos recién, con no de palabra o no, pero en el caso de que veíamos la imagen con tu hermano, que te vimos muy emocionado, ¿cómo a mí, uno dice, ni Dios lo quiera, yo no quiero que a nadie le pase, porque yo tengo a mis hermanos vivos? ¿Cómo se avanza después de una cosa así? Muy difícil, muy difícil. Sobre todo...
tómate tu tiempo. Tranquilo. Sí. Tranquilo. Sobre todo muy difícil para sus hijos, para la familia Piñera Morel, para Cecilia Morel, para sus 14 nietos. Han pasado momentos muy difíciles. Yo personalmente, esto es una pena que se lleva para toda la vida. Alguien que ha perdido algún pariente, algún familiar en un accidente, es una pena que es para toda la vida. Lo recuerdo todos los días. Bueno, hoy día seguramente el haber ingresado uno sopesa todo eso. Capaz que el estar dentro de un reality, eso te ayude a, digamos, a sacarte, me imagino, lo que es todos los días en la mañana que te acordás de él. De todas maneras. Es más, he soñado con él. Me dice, Neito, dale para adelante, sigue cantando. Llega tu guitarra al reality, llega la alegría, música y sigue tu vida para adelante. Así fue cuando murieron mis viejos, también me dijeron lo mismo. Y voy a seguir cantando. He tenido estos 7 meses y 3 días que se fue mi hermano. He cantado más que nunca en mi vida. Estoy cantando día por medio en diferentes casinos, eventos. Y para mí, como dice la canción, cantando se pasan las penas. ¿Te sirven los abrazos que te dan en su evento, no? Bueno, pero obvio que sí. Uno, el cariño de la gente en todo mi Chile lindo y querido ha sido impresionante. Yo todavía no lo puedo creer. Lo emocionante que es cantar, todo lleno, todos los boliches, la gente, el cariño de la gente. Ves que nombro a Sebastián, todo el mundo se para y lo aplaude de pie. Y eso me llena de orgullo. Y nada, voy para adelante con el apoyo de toda mi familia. Bueno, espero que toda la familia me apoye. Bien negro. Oye, pero ¿sabéis que hay algo que rico? Creo que es la esencia de este programa. Cuando uno recuerda a alguien que lo quiere, yo soy partidaria de que en general siempre es como con una alegría, sí, como riéndose, porque creo que cualquier persona que se muere no quiere que uno esté triste en este plano. No le gustaría verte a ti triste. Entonces yo creo que va a estar más que contento verte, porque siento que hoy día en los reality, porque hay, claro, hay pelea, hay problemas, todos los que vemos y todo, pero de verdad hay un equipo tremendo que hace los reality, que te lo puede decir la Carla, que hay contención, que cuando uno de verdad lo pasa mal puede salir un rato y conversarlo y pasarlo bien. De hecho, creo que hay algo importante que yo siempre he dicho, creo que la alegría dentro de un reality y la diversión que se traspase, creo que ya hace que un reality vaya bien. ¿A ti te ha ayudado, por ejemplo, haberte cerrado en reality? No, pero siento que por ejemplo, otra respuesta. No, pero a mí me gusta que la gente, por ejemplo, cuando dijeron el nombre del Negro Piñera, yo dije, qué raro. Yo no lo podía creer. Que este otro quiera meterse, porque sabiendo lo que es un reality. Tú dijiste, el negro ya no. Ya. No, 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 por eso. La persona que uno dice no se va a encerrar nunca. No, o sea, pero siento que sí falta alegría y creo que a pesar de cómo nosotros nos podemos llevar y hoy día hemos madurado, sí siento que vas a dar un elemento que le falta a los realities. Hoy día son exitosos, pero yo sí siento que hay diversión. Por ejemplo, cuando estaba Leyenda, yo me mataba la risa con este otro loco. Y los pastelazos de ustedes, lo que uno quiere ver. Pasa que es muy importante dentro de un reality lo que dice Pamela, es cierto, la alegría que genera y la contención que él le genera a los demás. Solo con la presencia de él estando ahí, uno se tranquiliza. ¿Por qué tú no lo podías creer? Porque no me veía, pero ¿cómo? Jamás me lo hubiera imaginado. Dijiste que iba a ser el mejor personaje de la historia. Es que este es tu primero fan. La expectativa que genera ya todo Chile va a estar viendo. Que se caiga, que o le pase el algo. El batatazo. Oye, el batatazo. Que le infarto. El batatazo que haga la empresa con el negro es impresionante. O sea, yo creo que nadie en la vida se hubiera esperado que le metiera un reality. Yo quiero que no. Yo quiero contarle, chicos, pues acaso a toda la gente, al equipo de producción, que tranquilo, que estoy bien. Que me siento bien, que la cuchara está, pero a todo vapor. Que voy a ir a pasar los bombas. Voy a ir a cantar. Voy a cagar de los asados en la casa. Y le da que caiga. Pero si no es vacaciones, hombre. No. Por lo que me dijeron, durante el día se trabaja, se hace ejercicio y en la noche se va a carretear. Si renuncia, te reemplaza Kramer, pues. Estamos listos. Déjale. Quiero dejar en claro, ya que está el jefecito y todito, que si el negro está pidiendo carne para hacer asado, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Hay carne para el asado. Negro, va a haber fiesta, va a haber parrilla, lo más seguro. Y como decía, un gran equipo de contención para que lo pases bien. Y si hay que llorar, lloramos. Y si hay que reír, reímos. Y si hay que tomar, tomamos. Y si hay que cantar, cantamos.
que estamos para el 18, hay una canción que dice así. ¿Ah? Sí, si hay que tomar, tomamos. Sí. Si hay que chupar, chupamos. Si hay que huear, hueamos. Si hay que pagar, apretamos. La buena esa. Y oye, y vamos a cantar unas buenas cuecas. Y vamos, y llevo mucha música. Voy con un par de parlantitos chiquititos. Y al reality, voy a traer con mi guitarra. Ya tengo permiso de los jefes. Sí, con la guitarra. Ya hablé. Pero yo creo que hasta ahora Negro Piñera tiene que cantar, caramba, hay que decir. Sí. Oye, Nacho. Gracias, vale. Negrito. Pero feliz canto. La mejor talla, nosotros de repente nos juntamos un grupo de humoristas. Cuando llega el Negro dice, yo invito Sebastián Paga. ¿Te acordáis de eso? Oye, chicos, antes que todo agradecerle, Nacho, Pame, a todo el equipo. Negro querido. A todo el equipo de producción. Me han hecho reír, me han hecho llorar, no alcancé a llorar, porque ya no quedan lágrimas ni palabras para expresar el dolor que tengo en el corazón. Pero le aseguro que voy a aportar lo mejor de mí, voy a ir con toda mi alegría, mi música, ya tengo permiso, ya hablé con Ayatensaga, y la idea es que sea un aporte. Aparte que pienso llevar a mi amigo músico. ¿Este cree que va? Amigo y amiga, no, les prometo, una vez al mes, voy a marchar con asado, copete y mama, y va a quedar la cagada. Carlita, no una vez al mes, una vez a la semana. Sí, necesario. Te quiero. Carlita. Gracias por haber aceptado, porque sabéis que nosotros allá no comemos carne. No tenemos... No. Oh. Ay, no. Carne vegano. Carne sano, pero cruda sí. ¿Le prometieron eso también? ¿Ah? ¿Te prometieron eso también? Yo hablé, ya. ¿Ya tenéis todo arreglado? Yo tengo todo el chascón, pero no huevón, pues, Carlita. Ya arreglé todo, ya. Tengo una pregunta, Carla. A ver, Pamelita. Porque el Negro cree que va casi a una fiesta. Sí, como un risol. Sí. No tenía idea lo que te va a pasar. No lo escuches. Pame, a usted la vi chacoteando todo el sí, reality. Es diferente. Sí, pero es muy distinto. Y con dos. Escúchame, y con dos. Opa. Sí, es que hay que dar la gracia, amiga. Hay que dar la gracia. Ah, ya. ¿Te animáis? Hay que agradecer. ¿Por qué no le dices la verdad? Este canal le está mintiendo al Negro solo porque quería que filmara. Claudito, dije la verdad, Claudito. No, porque yo creo que él también... ¿Pusiste muchas condiciones? No, en absoluto. ¿En serio? Yo. La verdad es que lo único que pido es que pasarlo bien. Si lo paso bien, voy a quedar hasta el final. Eso. Obvio que si lo paso mal... ¿Qué? Tengo muchas actuaciones, tengo mucha pena. Quiero despedirme. Gracias, Pame. Gracias, Nacho. No digas gracias. Voy a cantar una canción que es un himno. Que cante. Es un himno a la alegría, a la paz, al amor. Se llama... Muy bien, ahí está. Negro Piñera. Gracias. Que te vaya bien. Éxito. Disfruta. Ando tímido. Ya, perrito. Oiga, el pasado miércoles fuimos, hermano, ¿cómo damos por mientras? Le vamos a contar que fuimos al lanzamiento recién, la semana pasada, ¿no? La semana pasada. De Maybelline New York, ¿viste? No, y la nueva máscara de pestañas que tiene, que es extraordinaria, que se llama Last Sensation. Firework, además, ojo. Y esto fue lo que pasó, miren. A ver. Nos bajamos en el metro de Nueva York porque estamos en el lanzamiento de la nueva máscara de pestañas Firework de Maybelline New York. ¿Quieres saber cómo tener unas pestañas exclusivas? Te lo contamos en este video. Maybelline New York, la marca de maquillaje número uno del mundo, trae a Chile la Sensational Firework con un cepillo Super Spark que detona tu mirada a 360 grados y te entrega pestañas exclusivas. En su versión a prueba de agua y lavable para conquistar a todas las amantes de unas pestañas con un largo y volumen. Esta es una máscara que viene a traerlo todo. Nos trae volumen, nos trae alargamiento y realmente va a ser una mirada de alto impacto, firework, muy así, fuegos artificiales. Tenemos como ver mucho fucsia, mucho fucsia. Tenemos un lanzamiento atómico, mucha gente invitada, muchas celebridades, muchos rostros. Obvio que este evento no contó solo con detalles de Nueva York, sino también con invitados de alto nivel.
desde Maybelline, New York. ¿Cuál es su mejor tip para tener pestañas explosivas? El mismo tip que creo que es como el que más me ha acompañado, que uno lo puede hacer como en su casa, en cualquier parte, es primero encrespar con la cuchara. La cuchara es 10 de 10 y después pasa la máscara Firework de Maybelline, New York. Las máscaras de pestañas que no son resistentes al agua de Maybelline tienen una duración brutal. La pestaña siempre se mantiene levantada, alarga, da volumen y después se va con mucha facilidad, que es lo que a mí me interesa. Hay que utilizarlo, te lo pones y cuando te lo pones, haces así. Este movimiento así hace que te dé muchísimo volumen y luego estira y alarga un montón las pestañas. Sí, lo tengo puesto, mira, ¿quieres ver? Lo tengo puesto, ya tuve la oportunidad de probarlo y me encantó. Realmente cubre las pestañas muy, muy bien, alarga las pestañas. Realmente se ve como una mirada mucho más explosiva y me encanta el efecto que tiene. Explosivas en tu mirada con la nueva Firework de Maybelline, New York. Muy bien, life is a firework. Ay, ahí está. Sí, pues, y aparte... No me trajo ni un rímel. Pero aparte te puedes jugar, te puedes ganar el auto. Te puedes jugando con lotería.cl. Mira, aquí tienes que ingresar a jugandoconlotería.cl. Ahí en ese sitio puedes jugar a cualquiera de los juegos por 500 pesos. Ok, 500 a cualquiera. Pesos. Tú eliges el de Pancho, el de programa. Y quedan registrados automáticamente. Y automáticamente quedan ahí. ¿Y ahí qué pasa? Nosotros en cualquier minuto los podemos llamar. Lo podemos llamar hoy día, mañana, pasado. Y tiene la posibilidad de ganarse el Tigo 2 Pro Max. El de jueves, eso. Recuerde, jugandoconlotería.cl. Elija cualquier juego por 500 pesos que en la base de datos. Y nosotros te llamamos para que adivines cuántas pelotitas hay dentro del Tigo 2. Bueno, oye, y además, Carlita, te tienes que ir, pero gracias. Acá, por día. Acá está el listado de los participantes ya confirmados. Durante la semana... Ay, va a volver a traer. Durante la semana, aquí en exclusiva, hay que decirlo, ustedes van a tener la primicia. Todos los confirmados, los que ya han firmado con condiciones, con contratos millonarios, como Nero Piñera, que incluyó parrilla, parrillada, y carne, fiestas, parlantes, ¿cómo voy a entrar con parlantes? Todos sus amigos músicos invitados. ¡Uy, qué costó caro este contrato, jefe! ¿Viste? Y también la ex del Negro Piñera también se confirma acá. Carla, te esperamos. Carlita, te esperamos ahí. Pues buena reclutada. ¿Te comprometes entonces con nosotros a traernos la otra semana? Nadie más va a conocer los confirmados que ustedes. ¿Es esta? ¿Qué? ¿Puede ser que esta semana, Carla Conza, tengamos nuevos confirmados? Momento. ¿Puede? Sí. ¿El jueves? ¡El jueves! ¡El jueves! Gracias, Carlita. Sí. Va a comenzar. No paramos porque se va la Carla. Servicio militar. Adiós, Carla. Servicio militar. Mientras se nos va la Carlita y Gallina. Mientras se va la Carlita, querida People, fuimos a dónde. El viernes nos fuimos a la gala de pastelito, por favor, querida People, que está increíble. Mírela. Gallina está ahí. Amigos míos, he llegado a la alfombra roja más importante de los circos de Chile. Es por eso que voy a traer todos los detalles, el backstage, los invitados y mucho más aquí para Hay Que Decirlo. Eres lo más lindo que hay en el circo de Chile y en el mundo. ¡Ya! ¡Este es peligroso! ¡Yo lo conozco! ¡Me dan un besito de cariño! ¡La guagua! ¡Oye! ¡Voy a ser papá! ¡Voy a tener una guagua! ¡Va a tener una guagua! ¡La guagua! ¡Y no, por fin puso un huevo! Hola, Mari, ¿cómo estás? Corazón de melón, ¿en qué? Oye, hay que decirlo. ¿Qué? Canal 3. ¿No lo has visto? No, hay que decirlo, mi Nachito, hermoso, adorado, amigo de mi corazón y la Pame, que también la adoro, me encanta, está extraordinario el programa. ¿Qué viene el Festival de Viña? ¿Se viene la lista? Me encanta el Festival de Viña, es patrimonio de todos los chilenos. La Karen lo va a animar, que es una tremenda animadora, que estoy segura que lo hará extraordinario. Le deseo todo lo mejor y estoy segura que tendremos un nuevo festival con todo. ¿Quién será el hombre? ¡Ay, qué gran pregunta! ¡Qué gran pregunta! Porque, ¿sabes que no lo sé? Yo tampoco. Entonces, sí, es la incógnita de este año.
No sé si es difícil, yo creo que hay tremendos talentos, pero ponte tu Nemo y dijo que no quería. Tasepu, que es muy bueno. Oye, yo dije Juan Manuel Astorga, que también lo haría increíble. Juan Manuel Astorga, sí. Y por supuesto que está la opción del Rafa siempre. ¿Que eras tú, por ejemplo? Que era, pero es que era que la actor de Chilevisión, po. Ah, verdad que eres de Chilevisión. ¿Compañero? ¿Eso? No, 10 años más, po. No, estamos muy chicos todavía. Creo que para eso uno tiene que haber pasado más años todavía en la tele. Más experiencia. Como tú. Si te llaman, ¿decís que no? No, digo que sí al tiro y me voy, po. No, o sea, tonto, ¿cómo se te ocurre? Me van a echar por tu culpa, estúpido. ¿Es cierto que podía imitar a Willy? ¡Canela! ¡Buena, compadrito! Una agüita, algo, agüita, agua, 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 agua. ¿Cuántas fechas de evento vienen ahora en septiembre, la verdad? Son 12 en 7. ¡Estoy forrado! ¡Forrado! ¡Zumbale, primo! ¡Hola, hola! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya súper bien! ¡Yo me quedo color rato, bueno! Yo hago un baby shower. ¿Podría tocar Zumbale Primo o me cobran? Me van a cobrar. ¡Me van a cobrar! Hola, hola, hola. Reina de Viña 2024. ¡No! ¡Acuérdense! ¡Tal cosa! Voy a postular a tu canal. ¿Es cierto? Por contrato. Ay, deberían ustedes postularme entonces. Okay. Oh. Fallon, en hay que decirlo, nuestra candidata reina. Yo voy a ser tu representante. Muy bien, ya, bacán. Tienes que elegir, Rayo o Fabio. A ninguno. A los dos. La meta. Uno no puede decir, yo nunca voy a hacer esto, porque imagínate, yo dije, no, nunca me iba a sacar fotos así como hats. Y ahora forrá. Y ahora, claro. Forrá. ¿Cómo está el pollo chileno? ¡Wow, está rico! ¡Piu, piu, piu! A mí me dicen gallina, imagínate. Me estás comiendo un familiar en este momento. ¡Ay, mil disculpas! Carolina Redondo, ministra de Cultura, bienvenida a la fiesta. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá, pero teníamos el compromiso sí o sí de estar en el mes del circo aquí en esta carpa pastelito. Oye, ¿te puedo confesar algo? Te veía los Venegas. Qué bueno que veía los Venegas. Yo trabajaba ahí. Si yo, por ejemplo, hablo con el cuarto piso de Canal 13, Área Reality, y yo te ofrezco sus luquitas. Bye. Tendría que ser una Torre Eiffel de Luquita. Luis Jiménez. ¿Cómo te gusta más, Luis o el Mago? Luis. ¿Tienes nervio de las preguntas que te voy a hacer? ¿Tengo qué? ¿Tienes nervio? No. Soltero pololeando. Mira, ayer dije soltero, me llegaron 1000 mensajes que no estoy soltero, que estoy separado. Ah, es bueno corregirlo. Separado. Yeah. Separado. El nuevo romance de la farándula, Liz junto a Mago Jiménez, todo pasando. Siempre hablamos maravillas de ti. No, de verdad. De verdad, vuelve a la selección, por favor. Sigan hablando bien, por favor. Para toda la gente que hay que decirlo, esto es American Song, Song, Song. Amores que matan. Pásame la botella. No tenemos a Kike Morandé, pero tenemos a Kike Acuña. ¿Entrarías a un reality? A competir, sí. Pero no, a ensuciar la imagen que me costó mucho limpiar. Espérate un poquito, po. Estoy ocupado. Desubicado. Comida, hubo glamour, entretención. Esta fue la alfombra roja de Pastelito Tachuela Chico para Hay Que Decirlo. ¡Ah! ¿Soy un payaso? ¡Bien, gallina! Gallina, ahí estaba Gallina. ¿Dónde se fue Gallina? ¿Viste? Que podría haberse despedido con nosotros, Gallina. Se fue a hacer el brushing con el pelo nuevo que tiene. Estamos muy contentos que el negro va a entrar al reality. Le acabo de meter miedo. ¿Qué le dijiste? Cuenta, chapareta. Le dije que... Están pidiendo más plata ahora, jefecitos, le mintieron. No. Oiga, y les puedo preguntar. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Negro! ¡Negro! Oye, primera vez que están en
encerrado para tu cumpleaños. Jamás en mi vida me han encerrado en la boca. Puta vida. Igual yo quiero saber cuánto va a durar la fiesta de despedida ahora, porque ¿qué te vamos a tocar una despedida? ¿Qué despedida? Bueno, empezamos esta noche. ¡Veo! Me gustó. Y ya nos vamos muy pronto. Y yo creo que voy a durar hasta el final. Hasta el final, con todo. La mejor es vibra de que decirlo para el Negro Piñera. Beso a la gente. Gracias, Londo, porque estás de vuelta, Londo. Bueno, Willy Ceci, también. Vale, mañana. Que vaya bien. Oiga, ahora, muchas gracias por la buena. Gracias, Nachito. Sí, nos vamos ahora directo a Martín. Martíncito. Dile. Uno, dos, tres, dámelo. Sí, sí. Uno, dos, tres. ¡Dámelo!